El asesinato de José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica, precipita el levantamiento militar que da inicio a la guerra civil. Un crimen a sangre fría que conmociona a la sociedad del momento, ahogada en los continuos asesinatos y represalias que caracterizan el fin de la Segunda República. El carismático José Calvo Sotelo, procedente de las filas mauristas, se convierte en una de las figuras más detestadas por la izquierda española, dada su tenaz oposición a la República. En 1925, con solo 32 años, había tomado las riendas del Ministerio de Hacienda bajo el régimen de Miguel Primo de Rivera y desde entonces era ampliamente conocido por sus apasionadas defensas de la tradición, el orden y la religión. La proclamación de la Segunda República le obliga a exiliarse en Francia, donde mantiene sus ideales monárquicos hasta su regreso a España cuando sale elegido diputado por el partido Renovación Española. El 12 de julio de 1936, tras el asesinato del teniente José Castillo por pistoleros vinculados a la derecha, varios miembros del PSOE y de la Guardia de Asalto, entre quienes se encontraba un guardaespaldas de Indalecio Prieto, se dirigen a consumar su venganza contra destacados líderes de la derecha. A las 3 de la mañana del 13 de julio, un coche de la Guardia de Asalto se dirige a la puerta de José Calvo Sotelo, que esgrime su inmunidad parlamentaria para evitar la supuesta detención. A pesar de las quejas de su familia, el político es secuestrado. A escasos 200 metros de su casa, dos tiros acaban con su vida y sus asesinos abandonan el cadáver en el cementerio del Este. Desde su escaño, José Calvo Sotelo había pronunciado tajantes discursos contra lo que llamaba las hordas rojas y unas palabras que habían anticipado su destino: prefiero morir con gloria a vivir con vilipendio. Fue blanco de amenazas que justificaban el atentado hacia su persona, como la de la comunista Dolores Ibárruri, que le auguró que había pronunciado su último discurso. Y así sucedió, convirtiéndose su muerte en la chispa que precipitó el inicio de la guerra civil. Para analizar lo que supuso ese asesinato de José Calvo Sotelo,